nombre es María Elena Alvarado Ayala, pero bueno, aquí me conocen más por Kelly, por el contexto salvadoreño de la guerra civil, ¿no? Entonces, como estuve participando también, entonces es ahí donde tengo el seudónimo este de Kelly. ¿Y nos puedes contar un poquito el contexto de El Salvador, igual la historia más reciente? Bueno, El Salvador, como un montón de países de Latinoamérica, creo yo, tiene una historia reciente, digamos, y llena de muchos conflictos, ¿no? Y entonces, en la actualidad, estamos viviendo una serie de conflictos del país, catalogado el país más conflictivo del mundo, ¿verdad? Por toda la violencia que se está sufriendo. Y es una violencia la que los medios de comunicación, el Estado mismo, se la otorga o se la responsabiliza hacia las pandillas, pero yo no sé si es solamente es la responsabilidad hacia estos grupos, sino también el rollo de todo los grupos estos criminales y esto del narcotráfico, del narco de personas, la trata de personas, todo esto tiene que ver, ¿verdad? No solamente los grupos estos de pandillas o mar, como se le denomina. Y últimamente, el año pasado, hicieron, como se llama, todo un esfuerzo para, desde que asumió el poder Mauricio Funes y delegó en el Ministerio de Seguridad y Justicia a Manuel Melgar, ha habido todo un esfuerzo por quererle que él saliera, y entonces ahora el ministerio está siendo ocupado por el ministro, un coronel retirado. También la PNC está siendo ocupada por otro militar que le denominan el retiro, ¿verdad? Esto es denominado inconstitucional. Inconstitucional respecto a los acuerdos de paz, porque en los acuerdos de paz se estableció que, digamos, la Policía Nacional Civil debería estar, la dirección debería estar en manos de civiles, no de militares. Entonces, los grupos, la sociedad civil, incluso han presentado un recurso en la Corte para que se decrete, no sé cómo se en la Corte se emite la resolución de que sea denominada inconstitucional el nombramiento, ¿verdad?, de este militar retirado en la dirección de la Policía Nacional Civil. Entonces, lo que les quería decir, que esto es lo que mantiene ahorita a la gente, porque en la situación en El Salvador, lo que la gente cree y siente, por supuesto que es así, lo que la tiene más afectada son dos cosas: la cuestión relacionada con su seguridad personal, la de los suyos, ¿no?, de sus familiares, amistad, todo el nivel de violencia que hay en el país, y la situación económica. Entonces, si toda esta situación de violencia ha venido siendo, digamos, utilizada por los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones anteriores, y ahí entonces teníamos la mano dura, super mano dura, la mano de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, he utilizado esto de forma electoral para ganar las elecciones, y este va a ser nuestro plan para controlar la violencia, y que tenían estos planes represivos. Entonces, pero tampoco no hay un plan realmente de prevención, ¿verdad?, de la violencia, así como tal, o que se conozca así como tal. Y lo que les quería decir con esto también es, y ya en relación a las mujeres, ¿verdad?, entonces ha venido incrementándose el número de feminicidios en el país, y en mayor proporción que los homicidios, ¿verdad? Entonces, la gente le quita, digamos, la población en general, le quita importancia a los feminicidios por la relación numérica. Es decir, son más hombres los que mueren que mujeres. Entonces, por esa razón, si son 1.400 hombres y solamente al año los que son asesinados, y solamente que 400, 500, 600 mujeres, entonces la relación desproporcional. Entonces consideran de que el problema de los homicidios es mucho mayor que
lo del asesinato a la mujer, pues nosotros bien sabemos él lo que está detrás del asesinato del feminicidio, ¿no? Que se le mata por ser mujer, ¿no? Y la violencia contra los hombres tiene toda una característica diferente a la violencia contra las mujeres. Entonces, esto, digamos, los grupos feministas en El Salvador han venido a lo largo de estos años luchando para visibilizar esta problemática, ¿verdad? De hacer ver de que efectivamente la violencia contra las mujeres, que culmina en el asesinato de una mujer, tiene toda una serie de características y todo un antecedente que tiene que ver con su ser mujer. Tan es así, digamos, lo que se ha logrado ahorita es que para el 2000, el 25 de noviembre del 2010, fuera aprobada la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Esto realmente es un gran avance, porque se contaba con la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero esto pues es bastante corta, ¿no? Se queda en el ámbito familiar y más estaba también siendo utilizada de una forma en cual, digamos, si había una lucha o un conflicto en la pareja por la custodia de los hijos, los hombres iban corriendo primero a denunciar que habían sido objeto de violencia intrafamiliar para quedarse con la custodia de los hijos. Entonces estaba, de alguna u otra forma, estaba siendo utilizada, digamos, también de otra forma. Entonces, con lo de la violencia, la Ley Especial Integral se cataloga bien definidamente lo que son todas las formas de violencias. Se definen ahí todos los tipos de violencia, los cuales son la violencia feminicida, la psicológica, la sexual, todas, ¿no? Y lo importante es que sea penalizado. Hay penas ya para los que cometan esta violencia feminicida. Esta ley entra en vigencia el 1 de enero de este año. Aún así todavía se está bastante en pañales, tienen que formarse comisiones especiales para dar seguimiento a todo lo que la ley exige, pide que esté implementándose planes, ¿verdad? Y creación de unidades especiales para la atención, prevención de la violencia contra las mujeres. Pero aún así es un gran avance el que ya contemos con esta normativa. Y otro de los grandes avances también que el movimiento aquí feminista ha tenido fue todo el proceso súper bonito que también se llevó, fue en la elaboración y aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Y esta fue aprobada el 17 de marzo del año pasado. Entonces esto ha sido también muy importante en el sentido de que esta ley está sobre la base de la CEDAW y se pretende que se convierta en una ley antidiscriminatoria, ¿verdad? Y lo bonito de estas leyes, y en especial la de igualdad, que se hizo de forma muy consensuada, muy socializada, porque se estuvo trabajando, la elaboración misma se estuvo trabajando con diferentes grupos de mujeres, diferentes sectores, tanto en lo rural como en lo urbano, ¿verdad? Entonces, recibiendo todos los insumos de estas mujeres para que se contemplara, ¿verdad?, en la ley todos los aspectos que podrían ser discriminatorios, ¿no?, contra las mujeres, entonces están todo lo relacionado a salud, educación, etc. Y que además, les digo, es una ley que las mujeres sienten que es de ella, que ha sido construida de ella. Les pongo un ejemplo. Fuimos, cuando estábamos dando con estas mujeres, elaboramos todo lo que denominamos la plataforma feminista. La plataforma feminista contenía todas las demandas de las mujeres, un proceso donde sistematizamos todas las demandas del movimiento de mujeres feministas de los 90 y de lo que llevaba del 2000. Se elaboró en el 2008-2009. Entonces, resulta de que esta mujer, este grupo, un montón de grupos en los diferentes municipios del país participaron en la elaboración de esta plataforma, y una de las demandas de la plataforma era la aprobación de la elaboración y aprobación de la Ley de Igualdad. Cuando iniciamos el proceso, digamos un poco paralelo también, de la elaboración de la Ley de Igualdad, fuimos a los mismos grupos también para
recibir esa retroalimentación. Así que cuando en Semana Santa del 2010, ustedes saben la costumbre, ¿verdad?, de hacer las alfombras en Semana Santa. Entonces esta mujer, esta asociación de mujeres de Chalchuapa, creo que es el municipio, hicieron una alfombra con la Virgen, y la Virgen tenía toda la frase de yo apoyo la ley de igualdad, de la frase de campaña que se había impulsado. Entonces esto te dice realmente de que la gente estaba apropiada de esta ley, que la sentía suya, que la hacía parte, ¿verdad? Que no es, es decir, y se rompe aquello de que las leyes solo son elaboradas por abogadas, abogados, o por los legisladores y los asesores de los legisladores, ¿verdad? Sino que también puede ser construida desde la asociación. Entonces estamos en ese trabajo, digamos, el Movimiento de Mujeres Feministas está en todo este trabajo de tratar de ver cómo es que ahora ya lo, entre comillas, lo más fácil, digamos, entre comillas, porque ha costado también tener esta ley, ¿verdad? Pero que viene ahora lo difícil también, cómo es que se va a hacer para implementar estas dos normativas. ¿Qué es, y todas esas resistencias culturales que ustedes saben que hay en todas las sociedades respecto a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí, ahorita es lo que viene lo difícil también, cómo se va a implementar. Y bueno, la situación económica, ustedes ya saben también, a nivel latinoamericano, El Salvador no es una excepción, de cómo está afectando, ¿no? Ya se sabe todo lo de que la migración, hay una feminización de las migraciones, ¿verdad? Y todo lo que están sufriendo las mujeres en el camino, en el tránsito, ¿verdad? Para llegar a su destino, con toda la violencia que sufren, ¿no? Incluso ahora se dice, por ejemplo, de que cuando un grupo de personas y las mujeres acuden a un coyote, que es el que las traslada, les da pastillas anticonceptivas porque ya se da por hecho de que puede sufrir, las probabilidades son altas de que sufra una violación en el camino. Entonces le dan anticonceptivos para que no se pueda quedar embarazada. Pero es decir, y el trauma mismo de trauma psicológico de haber sido agredida sexualmente, las otras enfermedades de transmisión sexual, SIDA mismo, qué sé yo, todo ese montón de cosas, nadie se lo va a quitar también, ¿verdad? Bueno, toda la serie de violencia. Y digamos que así estamos en El Salvador ahorita. ¿Y te consideras feminista? Sí, yo tengo bastante rato de considerarme feminista. Yo creo que yo de antes decía que yo era, bueno, no había ingresado, digamos, al movimiento de mujeres feministas en el país, pero yo ya luchaba por las mujeres, yo ya luchaba por los derechos de las mujeres. Y cuando entro, digamos, a trabajar con las feministas, lo importante de esto fue es como, las cosas que yo veía y percibía que eran incorrectas, que eran malas para las mujeres y para mí misma, lo importante es ahora que ya le puedo poner un nombre. Antes solo decía, esto no me parece correcto, me parece malo, pero no le podía poner un nombre. Y sin embargo ahora ya yo puedo nombrarlo. Ya puedo nombrar las formas de violencia, la discriminación, ¿verdad? Entonces, sí, yo considero que soy feminista y creo que soy feminista gracias a mi madre, a mis amigas y a las compañeras con las que me he rodeado también, compañeras y todas del movimiento feminista. Ha sido un redescubrimiento bastante importante, un quitarse la venda, ¿no? Y redescubrir el mundo desde otra perspectiva, con otros ojos. Estabas organizada desde la guerra, estabas pues, activa, ¿no? Sí. Entonces, no sé si nos quieres hablar un poquito, por ahí se nos, igual a nosotras nos interesaría también un poquito del contexto de la guerra, así algo... Algo igual, somero, como se dice, breve. Ajá, sí. Cuando bueno. Comienzan los acuerdos, ¿sí? Sí. Y luego, pues si quieres hablar de tu participación política. Como mujer. Muy bien. Bueno, la guerra, digamos aquí, el conflicto armado en El Salvador tiene su inicio por la década de los 70, que empiezan a organizarse los grupos guerrilleros, ¿verdad? Que terminan conformándose en cinco organizaciones
Digamos, nosotros terminamos, mi familia y yo terminamos militando en una de estas, que es el PRTC, Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, que fue, digamos, las personas que llegaron y trabajaron y organizaron o iniciaron un proceso de organización en San Vicente, donde de nosotras la familia somos, ¿verdad? Entonces, mi madre, mi familia, mi padre, salimos para San Salvador en 78, creo que fue mi padre, en 79 nosotras, porque empezó, ¿cómo se llama?, toda la represión a los grupos, a los cantones, ¿no? Todo esto, lo de tierra arrasada, de que llegaba el ejército y quemaba todos las milpas, todos los cultivos, y mataba a las gallinas, a los perros, a las personas, pues. Y entonces, nosotras nos venimos para San Salvador, pero ya la familia estaba organizada. Así que mi papá y los tíos se van al frente, y mi mamá queda en San Salvador con tres hijos, y también, pero está trabajando, está en la organización, y estábamos aquí en la clandestinidad. Hemos pasado, digamos, la década de los 80 en la clandestinidad. Entonces, porque la casa nuestra era como una casa de seguridad. Entonces, y andábamos moviendo, yo hice más o menos la cuenta, y podría decir que del 79 al 89, 10 años, vivimos en 19 casas. Aproximadamente en unas casas 3 meses, en otras 6 meses, en otra 1 año, y así más o menos los tiempos, porque teníamos que tener esa movilidad para seguridad. No podíamos estar mucho tiempo en un solo lugar, ¿verdad?, porque podíamos ser descubiertos. Y teníamos, digamos, tienda, que era algo de fachada, ¿verdad? Entonces, y además la gente nos sospechaba de una mujer con 3 hijos. Estábamos pequeños, enseguida en el 70, en el 80, 81, tenía 10 años, ¿verdad? 9, 10 años. Mi hermano tendría 7, mi hermana 5. Entonces, estamos realmente pequeños, pero mi mamá súper organizada y también nosotras. Entonces, después, igual, en mi participación, digamos, era menos activa, pero como por el 86 más o menos, empiezo a trabajar un poco más, de que me involucran un poco de ir y ser como correíto, pero bastante poco, ¿verdad? Luego, en el 89, se da lo que el FMLN denomina la ofensiva al tope y punto, y yo ya tenía 18 años, así que se decide también que yo voy a participar en esta ofensiva, y como yo había estudiado enfermería, entonces iba a estar en el hospital que designaran, ¿no?, para poder atender a los compañeros que salieran heridos. Sin embargo, no pude realizar mi tarea porque fuimos capturadas, mi madre y yo, por la Policía Nacional, por la Policía de Hacienda, y luego trasladadas al día siguiente, el 12 de noviembre del 89, fuimos trasladadas a la Guardia Nacional, desde donde estuvimos, bueno, siendo objeto, por supuesto, de toda una serie de tortura física y psicológica, ¿verdad? Y luego el 27 de noviembre nos sacaron a cárcel de mujeres. El 5 de enero que salimos, nos han llevado a diferentes casas, y ya el 15 de enero del 90 ya estaba subiendo el cerro de WhatsApp. Ya me estaba integrando a los grupos periféricos. Y estuve allí en diversas tareas, desde el hospital principalmente, porque pues sí, había estudiado enfermería, y en comunicaciones, todo lo de radio, también en propaganda, es decir, hacía bastantes tareas. Hasta el 92 que se dan la firma de los acuerdos de paz, y nos concentramos, y formo parte del último grupo de desmovilizados, ¿no? Que nos desmovilizamos el 16 de diciembre del 92 para ingresar a la vida civil. Después de eso, entonces yo ya en el 93 empiezo a estudiar y a la vez trabajar en una organización que era su especialidad, la atención primaria en salud. Entonces trabajaba con las comunidades en esto, en atención primaria de salud. Luego sigo estudiando y posteriormente me integro y empiezo a trabajar con los grupos de mujeres feministas. Y ahí, así que, bueno,
estamos ahí en la década de los 80 también, como familia hemos tenido muchas pérdidas también, ¿verdad? No solamente de compañeros, amigos, sino también de familiares que murieron en combate o desaparecidos también, ¿no? A mi papá lo desaparecieron en el 85, nunca jamás lo encontramos. Lo que nos han contado es de que él, pues, lo fueron a tirar a la bocana del río Lento. Eso es lo que nos han contado. Y así también otras amigas de nuestra familia, amigas mías también, tienen cantidad de desaparecidas. Es decir, hay una gran cantidad de historias de este tipo de las personas, ¿no?, que están organizadas, de las mujeres que están organizadas en este país. Hay una que yo, digamos, no la conozco así directamente de haber participado, pero sí tengo una amiga que trabaja en el IDUCA y que ella me ha contado que el IDUCA está en todo un esfuerzo de hacer estos tribunales de justicia a nivel simbólico, ¿verdad? Porque pues sí, es parte de la sociedad civil, no es el ministerio, no es como se llama el órgano judicial que debería de hacerlo, ¿verdad? Entonces es más a nivel simbólico también el hacer estos tribunales de justicia donde se hace y van las personas y ponen exponen su caso, ¿verdad?, de lo que les aconteció. Entonces, esta es la única experiencia, digamos, que yo podría decir quizás que existe en el país a nivel de la sociedad civil. Hay otra organización que es diferente a esto, digamos, que trabaja en la memoria histórica, que tiene que ver con la exhumación de los cuerpos tanto de compañeros caídos como de población civil, ¿no? Que la gente sabe dónde quedaron enterrados y entonces ha trabajado con todos médicos forenses de medicina legal para que vayan, es decir, toda una serie de procesos que tienen que seguir para poder exhumar los cuerpos de compañeros. Gracias a esta organización también nosotras pudimos exhumar el cuerpo de un tío que había muerto en el 89 en combate en Morazán y le pudimos exhumar. Pero hay otras personas que están ahí enterradas y como no saben quién es la familia, no se sabe quién es la familia, entonces siguen enterrados ahí y como eso es una cuestión legal, no se puede sacar, digamos, los restos humanos de nadie sin que no sea reclamado por un familiar, ¿verdad? Entonces también me dolió mucho cuando fuimos a exhumar a mi tío, porque mi tío abuelo, él fue el encargado de cuando pasó el combate, de enterrar a estos dos compañeros. Enterró a mi tío y encima de mi tío enterró a este otro compañero, uno encima del otro. Cuando fuimos a exhumarlo, claro, entonces los primeros restos que salieron fueron los de este compa, que no saben quién es ni quién es su familia. Y ya sacamos los restos de mi tío y nos lo llevamos, pero se volvieron a depositar los restos humanos de este compañero, ¿verdad? Entonces para mí fue muy, muy, muy doloroso que quedara ahí y pensar en el dolor de una familia que no sabe dónde está, dónde quedó su hijo, su hermano o su papá y todo esto, digamos. Y yo me pongo también eso porque yo no sé dónde están los restos de mi padre, ¿verdad? Que esto es importante en el rito este de despedida, ¿verdad? En el ritual de despedida. Entonces esas heridas están ahí, por eso creo que es importante la labor y el trabajo que están haciendo estas organizaciones, tanto digamos en el IDUCA con la cuestión de los tribunales de justicia simbólicos y esta organización que está haciendo todo lo relacionado a la exhumación de cuerpos, ¿no? Entonces es importante para la reparación también de los familiares sobrevivientes de esto. Entonces otra de las experiencias que han habido en términos de la restauración de la memoria histórica es él lo tiene que visitar, es en el Parque Cuscatlán, está el monumento, no sé si ya han ido, un monumento a las víctimas civiles, que son unas placas, creo que es materiales mármol, si no me equivoco, donde se han colocado los nombres de las personas que murieron
personas civiles que murieron durante el conflicto armado. Entonces las personas se iban, se abocaban a las diferentes organizaciones. No les podría dar el nombre porque no, yo no me lo, no lo manejo, cuáles fueron las organizaciones. Sé que fueron varias que estuvieron trabajando en todo esto de buscar, ¿verdad?, a la gente, que la gente pusiera su nombre. Entonces es súper importante porque la gente tiene a dónde ir. Allí el 2 de noviembre el parque se llena de gentes llevando ese monumento, porque ahí está el nombre de su papá, su mamá, su tío, de su hermano, de su hijo, qué sé yo. Y lleva flores y bueno, se conoce la gente y está ahí. Entonces esto es bastante bonito, ¿verdad? Y otra cosa que a mí también me parece bonito es el... y este yo recién este año me enteré y fui a visitarlo el 19 de marzo, que es el cumpleaños, o era el cumpleaños de mi padre. Es un monumento al caído, a los caídos, a los guerrilleros, ¿no? Este es un monumento que está en el cementerio La Bermeja, aquí en San Salvador, en el centro de San Salvador. Y ha sido colocado ahí por el FMLN, en honor a todos los que han caído entonces. Porque yo recuerdo que cuando se estaba en toda esta organización del monumento a las víctimas civiles en el Parque Cuscatlán, yo le pregunté a mi tío, ¿no? Pongamos el nombre ahí de mi papá, y me dice no, porque él no era un civil. Sí cayó en ese momento, cuando le capturaron, estaba de civil, pero él no era un civil, ¿verdad? Entonces... ahora yo, digamos, como hija de un desaparecido que no sabía dónde ir, ¿verdad? Entonces ahora yo siento que puedo ir a este monumento que está allí en La Bermeja para poner unas flores o hablar, ¿verdad? Qué sé yo, lo que quiera hacer. Y es como muy, muy, muy bonito e interesante también, ¿no? En términos de las heridas están abiertas, es decir... Hay mucha gente que va diciendo que para qué recordar el pasado, que para qué abrir viejas heridas. Es que las heridas no se han cerrado. Las heridas están abiertas. ¿Quién se encargó de cerrarlas? Aquí no hubo un proceso de sanación, de atención psicológica. No ha habido ningún proceso de eso. Entonces las heridas nadie se ha encargado de cerrarlas. Entonces no es que se venga a decir abrir viejas heridas y no hay que recordar el pasado. No, para nada. Lo que tenemos que hacer es trabajar eso, ¿no? En restaurar esas memorias, en poner esos monumentos, en ir a esos monumentos, hacer el ritual que corresponde hacer e ir trabajando, ¿no? Para lograr un país mejor desde todos los ángulos posibles, ¿verdad? Desde todas las posibilidades que tengamos cada una de las personas. ¿Cómo fue para ti la participación en la guerrilla, aunque en el hospital? ¿Cómo fue, cómo te sentiste parte del movimiento de la guerrilla como mujer? Bueno, yo tenía como, voy a decirte, como muchas ilusiones, pero muchas ilusiones, porque claro, yo sabía desde muy pequeña que la familia estaba organizada. Entonces yo siempre quería irme para la guerrilla. Entonces mi mamá me decía de que no, que todavía no era tiempo, que tenía que seguir estudiando. Pero yo siempre estaba ilusionada, que quería irme con mi papá, con mis tíos. Los tenía así como bastante idealizados, ¿no? Y es malo idealizar todo, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando llegué estaba así muy contenta, muy feliz, pero como tengo el mal de cuestionar, o el bien o el mal de cuestionar todo, entonces recuerdo caer en muchos momentos de depresión, de crisis existencial respecto a que yo estaba cuestionando por qué tales y cuales cosas, ¿no? Yo, que como, ¿por qué ejemplo les podría poner de que me sentía, que yo decía, si estamos queriendo construir una sociedad diferente, que por eso es esta lucha, un país diferente, porque se repiten aquí estas situaciones, ¿verdad? Una cosa que no me gustaba, por ponerlo en lo, digamos así, en la parte sexual, por decir, las relaciones,
No me gustaba a mí que se tratara a las compañeras, como decirte, como que fuera acumulando números. Como la sociedad en general, ¿no? Es decir, la libertad sexual para las mujeres, es decir, no existía. Entonces, era como que si habías estado con alguien, tendrías que estar solamente con esta persona, porque si mañana estabas con otra persona más, entonces como mujer ibas acumulando números. Entonces, es como que vas a perder respeto ya sola de los hombres, y ya no te iban a respetar y ya no te iban a querer para entablar una relación contigo. Entonces eso a mí no me gustaba, porque a mí me parecía que le estaban faltando respeto a las compañeras, a mí misma también, ¿verdad? Esa posición de que fuéramos tratadas así. Yo recuerdo, para finales de la guerra, llegaron varias compañeras. Y ves, Kelly, queremos hablar contigo. Que habían tenido una discusión fuerte con los compañeros porque le habían dicho, ahora que termine la guerra, como ya están en Nueva York y están en todo el proceso de negociación y la firma de los acuerdos de paz, ahora que termine la guerra, las vamos a dejar a ustedes y nos vamos a conseguir chicas de la población. Entonces ellas le responden de que ellas también pueden hacer lo mismo, de que van a conseguirse chicos de la población, ¿verdad? Entonces ellas le responden de que ellas se iban a encargar de que eso no fuera posible, porque iban a decir de que ellas habían sido unas grandes locas, unas grandes putas, por poner el nombre así, unas grandes locas, que habían andado con uno y con otro para que nadie les hiciera caso y nadie las recogiera, como dicen en el campo, ¿no? Que nadie la hiciera de ella, unas mujeres honestas. Entonces estaban muy enfadadas, es lógico eso. Entonces a mí me entró mucho lo porque son compañeras que están ahí con ellos luchando también, están en la primera línea de fuego, están disparando, están todo, y ¿por qué les hacen ese daño? ¿Por qué? No, yo no podía entender en ese momento qué les cruzaba por la mente para que pudieran hacerle ese tipo de comentario a las compañeras, ¿verdad? Era esas cuestiones así que yo criticaba, que cuestionaba, que no me gustaban. No me gustaba nada, pero a ver, también éramos parte de toda una sociedad machista, ¿verdad? No es que la revolución era de género, era una lucha feminista, era eso, ¿verdad? Éramos en ese momento, pues, gente que estábamos pensando en la justicia, pero tampoco conocíamos de género nada, ¿no? Entonces, solamente decir, a mí no me parecía, a ellas tampoco les parecía que eso fuera correcto de parte de los compañeros. A ellos quizás sí, ¿verdad? Pero a nosotros no nos parecía eso. Entonces te digo, toda esa serie de cositas así era bastante como frustrante. Decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es la revolución que estamos haciendo entonces, verdad? Y luego, esto ya después del conflicto, me reúno con Nocheros. Yo ni siquiera había entrado al movimiento de mujeres feministas, estaba verde para entrar porque fueron varios años después que yo entré. Recuerdo que me hicieron el comentario que había salido algo en una noticia y yo la estaba leyendo, y entonces me hacen el comentario de que ni pensar en eso, que no pensar en eso porque esa era una estrategia del Loya. Era una estrategia del imperio yanqui para separar a las mujeres de los hombres. Entonces, así que no ni que pensar en eso, de meterme en nada de eso, porque la lucha la teníamos que hacer hombres y mujeres, y eso, la separación era solamente una estrategia del imperio yanqui para separarnos. Yo no le creí, pero no lo entendí qué era todo el asunto, pero ahora lo entiendo más perfectamente. Yo esperaría que si estos amigos ahora, pasado una década y media después de esta conversación, ya con todo lo que hemos logrado, digamos, en el movimiento de mujeres feministas en El Salvador, que se puedan entender un poco más que no es una estrategia del imperio yanqui aniquilar la lucha, ¿verdad? Ahí en Brasil también se habla de eso. ¿Cómo?
Ahí en Brasil también se habla de eso. Pues hay una cosa de que es una estrategia imperialista de separar. De romper. De romper. Claro, porque primero, piensa que primero es la lucha de clases. Siempre es como, nuestros derechos siempre son postergables, ¿verdad? Nuestra lucha siempre debe ser postergable. La lucha de clases es la primera, entonces primero hay que liberar a los hombres de el sometimiento, y aunque sigamos sometidas las mujeres, ¿verdad? Y eso viene después, la lucha, ¿no? De nosotros viene después, pero ese después nunca llega. Es como esta teoría economista, ¿no? De que cuando los empresarios acumulen y llegará un momento que el vaso rebalsará, y entonces este rebalse llegará a todos, y entonces todos disfrutarán de los frutos. Entonces casi me parece, en términos economistas, casi me parece el símil, ¿verdad? Hasta que se logre. Pero la revolución tiene que ser... Yo no he leído ese libro, pero lo recomiendo que lo lean. Yo me lo voy a leer también. Me lo han enviado en digital, solo que cuesta leer un poco más en la computadora, ¿verdad? Pero el título es bastante sugestivo y por eso me lo quiero leer. Que dice, ¿de qué sirve la revolución si no se puede bailar? Uh-huh. Entonces me parece un título muy sugestivo. Entonces yo me lo tengo que leer para ver de qué va el asunto. Pero igual, ¿no? ¿De qué sirve la revolución si las mujeres no, también no estamos dentro de esa revolución, haciendo nuestra revolución? Uh-huh. Es que yo no creo que la lucha de clases solamente sea de separada de nuestros derechos, ¿no? O como dicen, ¿qué democracia es esta si más de la mitad de la población no es parte de esa democracia, ¿verdad? Aunque la democracia está bastante, el término está bastante prostituido, ¿no? Pues quizás lo único que yo quisiera agregar es el punto este de que, digamos, yo tengo varios amigos y me dicen que soy una feminista radical y no sé qué. Les digo, no conocen los feministas radicales, ustedes no saben. Entonces, el rollo es de que yo creo que sí, que nosotras las mujeres y las feministas estamos haciendo mucho. Mucho por nuestros países, mucho por este mundo. Pero yo también haría un llamado a que los hombres también trabajen por esto. Tienen un largo camino, porque para mí también el patriarcado es un sistema que hace víctima tanto a las mujeres como les hace víctimas a ellos. Los deshumaniza completamente. Eso de quitarle las emociones, la libertad, el afecto, los deshumaniza totalmente. Entonces tienen que trabajarse todo esto de las masculinidades, ¿verdad? Y de construirse para ser mucho más felices ellos. Si no son felices ellos mismos, no van a poder ser felices con nadie ni con nada. Entonces, la lucha no solamente es de las mujeres, yo creo que es responsabilidad de ellos también. Y yo, pues eso, hago un llamado porque también los hombres se incorporen a esta lucha, que y es la mejor revolución del mundo, sin armas. Y es para bien no solamente de nosotras las mujeres, sino también de ellos mismos. Yo hago ese llamado, digamos, a las mujeres y a los hombres también, que sean parte.